Y aquí está el último militonto, que ya lo pusimos una vez, el come mangos, y no lo digo por ofender, es porque literalmente aparece ahí con unas guayabas tan grandes que parecen mango, con aguacate, con un pollo que dice él que es de aquí, del Yuma, ¿no? Que habría que preguntarle entonces dónde está el embargo, y que defiende que en Cuba sí hay comida. Toda la que tú quieras, veamos. Los únicos que a lo mejor pasan hambre, que están en la calle porque no tienen dinero y toda esa pila de cosas, niños y todos, son ustedes allá los gusanos. Que dos, tres tengan la virtud de que tengan cuatro pesos, no quiere decir que no pasen hambre. Miren, yo aquí, estoy en mi Cuba, miren mi plato de comida, miren aquí frutas, los dos tipos, miren, pollo. Y por último les voy a decir de dónde es el pollo, para que vean. Entonces, les cuento que ustedes lo que no saben es que yo aquí como todos los días, lo más bien, miren. ¿Saben de dónde es este pollo? Mira, americano. Miren aquí la etiqueta, porque ustedes necesitan ver su etiqueta de dónde es su origen. Miren ahí. USA. ¿Ya ven? Están mirando. ¿Y saben qué es lo más jodido del caso? Que no tengo dólares para comprar en la tienda famosa esa que ustedes me hablan. Miren. Americano, miren. ¿Ven? Sin dólares. Y miren. Aquí tienen. Pollo. Todo de verdad, miren. Miren, con pellejito y todo, miren. Pollo americano. Miren. Sin dólares, señores. A ver. ¿Qué decir? Sinceramente, ¿no? Este muchacho da más pena que indignación. Me cuesta trabajo ponerme bravo con él. Parece un infeliz. Entonces, por eso digo el último militonto. Porque tú, hay montones de todos esos funcionarios, tú dices, no, no se creen nada de lo que están diciendo. Pero este lo que me da pena es que parece que se lo cree. Es muy básico, muy, muy elemental. Y no vale la pena agregarle absolutamente nada. Salvo advertirle que esa combinación de aguacate con guayaba es peligrosa, porque el aguacate tiene un efecto y la guayaba tiene otro, o a lo mejor es la combinación perfecta para no seguir hablando tanta bobería.